Salta. María Livia Galeano es la mujer que desde 1990 dice que ve y escucha a la Virgen. Alrededor de sus relatos sobre esas apariciones nació y fue creciendo la llegada de peregrinos a la ermita que se construyó en el barrio de los Tres Cerritos, a unos 10 minutos del centro de Salta. El 8 de diciembre del año 2001 se entronizó la imagen de la Virgen, una advocación nueva, cuya escultura se hizo según la descripción de la mujer. Hasta 15.000 personas suelen reunirse en las celebraciones más importantes. Desde el año 2019, Galeano no está cerca de los peregrinos. Hasta entonces, algunos días al año solía caminar y tocarles un hombro o la cabeza. Muchos se desmayaban. ¿Cuál es la relación de Galeano con las carmelitas del convento San Bernardo? En 1995, según cuenta ella, la Virgen le dijo que fuera allí y les comentara que quería que fueran las transmisoras de sus mensajes. Convertíos en voceros míos, y para que esto sea efectivo, acompañad esto con mucha oración. Describe la página de la Fundación Obra Yo Soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. La encargada de administrar y organizar con voluntarios las actividades. Los detalles están en el apartado Síntesis de las Apariciones. Las monjas son socias de la Fundación. A partir de allí, la comunidad de carmelitas adopta espiritualmente a María Livia, describe la página. Compartiendo estas experiencias de este nuevo camino entre rosas y espinas. Desde entonces, toda la comunidad la sostiene con sus oraciones y amor hasta estos días, y agrega, la bendita madre le dice cuándo debe transmitirle algún mensaje al Carmelo. Hijita, lleva este mensaje a tus hermanas carmelitas. El texto apunta que desde entonces esta hermandad espiritual con las monjas de clausura continúa en profunda unión y caridad y se extiende a la familia de María Livia. También repasa que se le pidió al arzobispo de Salta, Moisés Julio Brown Chout, autorización para publicar el libro con los mensajes recibidos. Esta autorización es otorgada con la autoridad eclesiástica el 30 de octubre de 1997. Brown Chout precedió al actual arzobispo Mario Antonio Carnello en el cargo, designado por el Papa Juan Pablo II en 1984. Lo recibió al pontífice en Salta en 1987. Renunció en 1999 y falleció en Santa Fe en el año 2016. Carnello no tiene ni tuvo nunca la posición de tolerancia respecto a la relación entre la Virgen del Cerro y las carmelitas descalzas que su predecesor. Los terrenos donde está la ermita en el segundo de los Tres Cerros y a donde la Virgen le indicó a María Livia que debía construirse fueron donados por Eduardo Garat y los recibió la Orden de las Carmelitas en custodia. Los sábados son por excelencia
los días de peregrinación a Salta, Argentina, porque allí en el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, los sábados se reza el rosario junto a la mujer que habla con la Virgen María. Esta es su historia y la historia del santuario que recibe miles de peregrinos al año. María Livia Galeano de Obeid era una mujer que llevaba una vida corriente, madre de tres hijos, esposa y ama de casa. Vivía una vida normal hasta que la Virgen María empezó a comunicarse con ella. En el año 1990, María Livia sintió por primera vez la voz de la Virgen que le hablaba. No solo eso, María Livia comenzó a recibir mensajes de la Madre de Dios con distintos pedidos que ella cumplió diligentemente. No todos los mensajes son públicos. Tal como ella misma relata, muchos quedaron en secreto por encomendación de la Santísima Virgen. Hasta que en el año 2000, María Livia recibió un mensaje que lo cambiaría todo.